Hoy vamos a estar probando un Windows ligero para computadoras de bajos recursos. Está destinado más para los que tienen 2 GB de RAM, 2 núcleos y 2 hilos y esas cosas. Así que vamos a probar este sistema operativo ligero a ver qué tal nos anda y cuánto consume. Y vamos luego a terminar las conclusiones, a ver qué yo les recomendaría y eso. Así que bueno, el Windows que vamos a estar probando en este caso es Windows 8.1 Lite. Voy a iniciarlo desde una máquina virtual configurado con 2 GB de RAM y con 2 núcleos y 2 hilos. Voy a darle aquí el botón de iniciar y ya vamos a instalar lo que es el Windows 8.1 en esta misma. Para lo que no sepa que es una máquina virtual, básicamente es como una computadora dentro de otra computadora. Voy a explicarlo así de esa forma. Voy a seleccionar la ISO, que yo de todas maneras yo se la dejaré en el comentario fijado o en la descripción de este video. Este Windows Lite 8.1 solo pesa 914 MB, casi 1 GB, así que bueno, está muy bueno. Muy bien, y aquí tenemos la instalación de Windows 8.1. Voy a hacerlo como una instalación normal de toda la vida, así que vamos a darle aquí en siguiente e instalar ahora. Ya en esta parte de acá voy a decirles que es para 32 bits. Esta ISO no está para 64 bits, así que es importante eso, porque más que todo está diseñado para las computadoras de 2, 1 GB de RAM. Aquí voy a darle aquí en siguiente. Y aquí continúo con una instalación normal. Voy a crear un nuevo partición. Y a ver, si tú no quieres utilizar ya Windows 7, yo te recomendaría ya cambiar a este sistema operativo, Windows 8.1 Lite, este Windows que estaba instalando justamente ahora. Vas a tener, entre comillas, actualizado tu sistema operativo, que pues no te va a consumir muchos recursos al momento de jugar o hacer cualquier uso de ofimática, de uso diario, lo que sea. Así que voy a terminar a que se termine de instalar este y luego, después de instalar, vamos a ver cuánto consume, cuánto espacio consume de disco duro y luego daré mis conclusiones sobre este mismo. En la parte de instalación es normal que tarde un poco, esto ya es dependiendo de la computadora, ok, pero esto va a demorar siempre. Es tu primera vez formateando y esas cosas, pues puede que demore un poco en lo que es esta parte de acá. Y bueno, ya acá por última parte de la instalación de este Windows 8.1, nos pide que si la personalización, qué opciones queremos tener y otras no, así que bueno, voy a saltear esta parte en la edición del video, así que bueno. Bueno, aquí ya tenemos cargando lo que es ya el sistema operativo, así que bueno, ya falta poco. Y bueno, primero vamos a ver ahora cuánto consume con 2 GB de RAM. Y como vemos, nada más está consumiendo 400 MB de 2 GB que nosotros tenemos. O sea, me parece muy, muy genial este sistema operativo. Si tú tienes 2 GB de RAM, y pues está muy muy bien, y con Windows 8.1, que es también súper genial,
tenemos acá de 2 GB, 400 MB, rozando los 500 MB, que pues muy muy bien. Aquí está utilizando el 25%. También podemos hacer otras optimizaciones extra y esas cosas. Y pues en rendimiento del CPU con 2 hilos y 2 núcleos, que lo tengo configurado así en la máquina virtual, pues está al 7,4%, que me parece bien, 2% incluso. Estos picos son porque yo estoy grabando, evidente, y bueno, pues esto me consume un poco más de recursos, pero estos usos no lo van a tener así, lo van a tener muy muy diferente. Acuérdense que yo estoy grabando encima con una máquina virtual y pues ya es otra cosa. Ok, como vemos acá tenemos 41 procesos ejecutándose en estado idle, que está también muy muy bien, 29 procesos, y pues bueno, yo creo que está demasiado excelente. Si tú tienes ya una computadora de 2 GB o de 1 GB de RAM, pues este sistema te puede servir muy muy bien para lo que es jugar y eso. Y ahora pues vamos a hacer una optimización básica para que ande un poco mejor, que pues ya todo eso lo sabemos, que si de todas maneras yo te voy a dejar una lista de reproducción para optimizar nuestro sistema operativo sin ningún programa y nada de eso. Así que voy a hacerle lo básico de una manera muy muy fácil y rápido. Así que voy a darle acá propiedades, que pues este sistema de por sí ya está optimizado, porque ahí mismo lo dice, es una versión light, es una versión ligera de Windows 8.1, pero lo podemos optimizar aún más con estas cosas que estamos haciendo, que pueden encontrar todos estos métodos en lo que es en este canal, en este mismo canal. Y que pues activa esto por acá y coloca calculadora. Oye, la verdad esto está rápido, teniendo en cuenta que tenemos 2 GB de RAM, estoy grabando encima, y pues bueno, está muy muy bien esto. Esto lo podemos hacer en cualquier computadora básicamente, que está muy bien también estos métodos. Iniciar más tarde, quito esto, 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 y pues con eso creo que ya estamos bien. Ahora si uno poneme arranque, lo voy a poner acá en 3, opciones, número de procesadores, 2, porque ya le dije anteriormente que esto lo tengo configurado a 2 para que funcione así en la máquina virtual. Y eso, voy aquí a aplicar, ok, salir sin reiniciar. Oye, pues está muy bien este sistema operativo para una PC de muy bajos recursos, de 2 GB y esas cosas. Ahora, mis conclusiones. Pues, si tú quieres mantener como entre comillas actualizado tu sistema operativo, no quieres utilizar más Windows 7, pues te recomiendo a cambiar a Windows 8.1 Lite, que yo de todas maneras te voy a dejar un link en el cual puedes descargar esta misma ISO e instalarlo por ti mismo. Y pues como vemos ahorita tenemos 2% de uso del CPU y con 400 megas de consumo, 500 megas básicamente, y pues está muy bien con 32 bits, 2 GB de RAM, pues va demasiado bien. Y aparte unas optimizaciones extra que te puedes conseguir en mi canal, que puede ir este sistema operativo muy muy bien. Ahora, si tú tienes una computadora ya de 4 GB o 8 GB de RAM y con una computadora un poco más decente, te recomiendo yo que este sistema operativo lo cambies a otro como Windows 10, LTSC o LTSB, que también es muy bueno si tú tienes 4 GB de RAM, evidentemente. Así que bueno, esas son mis conclusiones, que pues si tú tienes 2 GB pues te va a funcionar muy bien, que si tú tienes ya de 4 GB una computadora más decente, te vayas a otro sistema operativo como Windows 10, un poco más actuales, que también se le pueden hacer optimizaciones extra y esas cosas, que para que puedan ir también un poco mejor. Así que bueno, este ha sido el video de hoy, espero que te haya gustado, más que todo funcionado este sistema operativo para tu computadora de bajos recursos. Así que bueno, nos vemos en la próxima.